Información de servicio, chicos, rápido. Esto es lo que necesita saber la gente a primera hora. Jubilados nacionales, dale. Hoy cobran los beneficiarios cuyos haberes no superan los 3.131 pesos, terminados en 5. Mañana los terminados en 6. Muy bien. A ver, asambleas municipales. Hay bastantes. Hay muchas. Empresa y difusión por falta de diálogo con el secretario Mariano Font. Asambleas en las escuelas. No hablar, pues. Luz Vieira Méndez, César Romero y República de Italia. Y en el jardín maternal Petete por problemas edilicios. En control ambiental, también en impacto ambiental, Universidad Libre del Ambiente, Jardín Botánico y Reserva San Martín. Sí, y otro más, mira, hay otra, sí, placa hay más. Muchas asambleas hoy, asamblea en defensa civil por deudas salariales, en UPAS 14 de barrio Parque Liceo, segunda sección, por malas condiciones edilicias, en emergencias médicas 107 por deuda salarial, en entes privados por deuda salarial también, y en escuela de tránsito por infraestructura e insumos. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué otra información de servicio tenemos? Ahí está, atención con lo del PAMI, A las 12 hoy habrá una asamblea en la sede de PAMI de Avenida General Paz 374 en reclamo por un aumento salarial para los trabajadores. Bueno, atención esto porque tiene que ver con el carnet de conductor. Mirá. Se extendió hasta el 30 de este mes el plazo para renovar el carnet de conducir con vencimiento desde el 21 de abril. El nuevo sistema está disponible en los CPC de Monseñor Pablo Cabrera, Colón, Villa Libertador, Pueyrredón, Rancagua, Ruta 20, Centroamérica y Argüelles. Bueno, muy bien, ahí está, bien. Esa información importante para bien. Los automovilistas. Señor. Ahí está. Señor.